Soy Nuria Bajes, soy actriz y desde hace varios años participo en el programa de promoción de la lectura que organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes llamado Leo, Luego Existo, a través del cual celebramos cada mes el onomástico de un autor mexicano. En esta ocasión tengo el gusto de celebrar a una autora excelente que se llama Rebeca Orozco. Y voy a leer fragmentos de su novela El aire en que se crece, una excelente novela. Quiero mencionar que me gustó mucho leer esta novela. En primer lugar, porque se deja leer en voz alta. Es una novela que tiene mucho ritmo, que además habla de otra autora excepcional, importantísima para las letras mexicanas, que se llama Rosario Castellanos. Yo espero que después de leer algunos fragmentos, porque obviamente no puedo leer toda la novela, es este libro editorial Planeta, es la que lo publica. Obviamente no voy a leer toda la novela completa, no se asuste, voy a leer fragmentos, pero espero que estos fragmentos, elegidos por la misma autora, los inviten a ustedes a leer la novela completa y también les interese indagar más sobre la vida de esta gran escritora que fue Rosario Castellanos. Voy a comenzar la lectura con una advertencia que hace la autora para nosotros los lectores. Y quiero repetir que me encantó la novela. Me encantó leerla, se la recomiendo muchísimo. Además de buena, es muy entretenida. Muy entretenida. Bueno, las dos cosas tiene. Y dice así la advertencia de la autora. Esta novela es un homenaje a una escritora excepcional del siglo XX. A lo largo de la narración, el lector encontrará fragmentos de la obra de Rosario Castellanos provenientes de la antología Poesía no eres tú, el libro Cartas a Ricardo, las cartas de Rosario Castellanos a Efraín Hernández, la novela Oficio de tinieblas, algunos artículos periodísticos para el diario Excelsior y conferencias de Rosario Castellanos. Dichos fragmentos aparecen entretejidos libremente con palabras de mi propia autoría. Ejercicio literario que no tiene otra finalidad que la de contextualizar la vida y el riquísimo mundo interior de esta mujer única, que fue Rosario Castellanos. Capítulo primero. Niñez en Comitán. Su existencia era un enigma. Si posaba frente a un espejo, no veía su pelo corto, el cuello de encaje, ni la camisola blanca abotonada por el frente. Ella, tan niña, se espantaba de no existir. No miraba la boca que permanecía muda, tampoco su asombro. No distinguía ni un destello. La culpa por el fallecimiento de su hermano la había hecho desaparecer. ¿Por qué él y no ella? No merecía la forma de su imagen. Benjamín estaba bajo tierra con sus huesitos tiernos, con sus 7 años cumplidos, con un futuro cortado de tajo por la enfermedad, y ella no lo podía soportar. Se sentía responsable de que la muerte se hubiera llevado a su compañero de juegos. El rey que la nombraba princesa, el aventurero que la llevaba a viajar sobre un caballo de madera, el herido de guerra salvado por sus manos de enfermera. Se sentía culpable porque una mañana le había advertido entre juegos a su hermano: soñé que Dios me decía que te ibas a morir. Y él, aterrado: ay, no, Chayo, no, no es verdad. Yo soñé a la Virgen y me dijo que no me iba a pasar nunca nada. Ahogados en un silencio frío, los niños temblaron a causa del eco grave de sus palabras. Soñé que Dios me decía que te ibas a morir. Se había aventurado a decir con su boca de niña de 8 años y no entendía la razón de su crueldad. ¿Había en aquella frase un deseo inconsciente de que su hermano desapareciera? A pesar de ser ella la primogénita, Benjamín había sido el consentido, el más simpático, el más inteligente, el varón. Esa vez encontró a su nana junto al pozo. Ay, ¿qué crees que le dije a Benjamín?
Ven, consuélame, nana, porque fui muy mala. Le hablé de su muerte. Ay, niña de mi alma, cálmate. Abrázame, nana Rufina. Envuélveme en tu enagua de estrellas. Te apapacho. Te envuelvo con mi cielo. Luego vamos a ver las veladoras de la iglesia y te soplo el humo en la boca para que se lleve lejos las palabras que le dijiste a tu hermano. Rosario amaba a Rufina. La necesitaba para sobrevivir. La Celtal la cobijaba con un amor materno, sabio, generoso. Gracias a ella, la niña aprendió a coser, a bañarse, a tejerse las trenzas, misteriosa y hábil su mano entre los hilos, a peinarse por sí sola. La predilección de su madre por el hijo menor, además de mezquina, había sido constante. Ante la negativa para dejar ir al circo a sus vástagos, eran los melosos lloriqueos de Benjamín los que la hacían cambiar de opinión. Chayo, no te atrevas a tocar esos papeles. ¿No ves que son los títulos de propiedad de las fincas que va a heredar tu hermano? Chayo, déjale a tu hermano la ración más grande de queso. Es la luz de mis ojos, decía Adriana. No te lo lleves, César. No lo obligues a montar a caballo, a campear con los vaqueros, a lazar becerros. Es muy chiquito. El padre, alto y corpulento, acostumbrado a la ciega obediencia de sus subordinados, incluso a la de su mujer, la maldecía. La insultaba. Renegaba de su excesiva protección. No sabes nada de la vida de rancho. Me lo llevo porque me lo llevo. Que se haga hombrecito. Es a Chayo a quien debes atender, enseñarle a bordar, a servir una mesa. ¡Chayo!, replicaba la madre. ¡Sabe cuidarse sola! Las palabras hirientes de Adriana la llenaban de ira. ¿Por qué no le abría los brazos para cobijarla? Salía entonces al jardín en busca de una mariposa para destrozarla. Su deseo de ser hija única era el resultado de una rabia contenida, de un grito sepultado en el corazón. Soñé que Dios me decía que te ibas a morir. Si Benjamín se iba al cielo, ella ocuparía el lugar privilegiado de su hermano. Ya no quería ser princesa, quería ser rey. Un atardecer, cuando un sol cobarde escapaba entre los montes, Benjamín pegó unos gritos de dolor, se apretó el vientre con las manos y se despidió del mundo. La madre le cerró los ojos y abrazó a su marido aterrada. Ni siquiera la corpulencia del hombre detuvo su caída hacia un abismo oscuro. A Rosario la mandaron con un pariente para que no presenciara el funeral. De golpe, la vida cotidiana destejió su sentido y la alegría se fundió con el polvo. Luego del entierro, los padres, ciegos de dolor, se encerraron largos días en sus habitaciones. La primogénita sentía el deber de pedir perdón. «Que se me pudran los huesos», decía para sus adentros. Rufina estaba inconsolable. Enjugaba el torrente de lágrimas con el rapacejo del rebozo e iba chorreando agua salada por los pasillos. Esos días aciagos, María Escandón, la hija de la lavandera, se esforzaba por distraer a Rosario, por sacarla de su dolor. Años atrás, la niña indígena había sido contratada por los padres para ser cargadora de los niños y entretenerlos. Era 3 años mayor que los patroncitos y jugaba con ellos a la lotería, al trompo, a las estatuas de marfil. Benjamín disfrutaba especialmente el gato y el ratón, que consistía en vendarle los ojos a uno de los jugadores para que tratara de atrapar a otro, guiándose únicamente por el sonido de una cajita de cerillos. Capítulo 3. La Ciudad de México. Salimos de Chiapas, despojados de nuestra heredad, y vamos a la capital en busca de un milagro, reflexionó Rosario. Observó el paisaje que dejaba atrás,
Era tan pródigo y exuberante que sintió los ojos heridos de abundancia. Minutos antes, en la estación de tren, el rostro perplejo de la joven se había asomado por la ventanilla para decir adiós a su padre, quien la observaba lánguido desde el andén. El hacendado las alcanzaría en México una vez que finiquitara la riqueza que su ascendencia había atesorado por siglos. El tren avanzó a lo largo de las vías con ritmo acompasado y monótono, acompañando el flujo del tiempo. Rosario se asomó a la ventana e intentó llevarse bajo la manga aquella visión fugaz del paisaje chiapaneco. A su lado, su madre rezaba para que los ángeles custodiaran su camino. Escuchaba el mismo sonsonete que salía de la garganta materna cuando viajaban día tras día entre los árboles de la selva hacia la finca de Chapatengo. El equipaje iba sobre mulas, víveres, ropa, medicinas, un fonógrafo. Los hombres se transportaban a caballo, los niños y las mujeres en sillas de manos. Aunque ella era muy delgada y apenas tenía 11 años, sentía que el par de indios que la llevaban en vilo debía hacer un gran esfuerzo para avanzar entre aquellos caminos escarpados. Los sudores que escurrían de la piel morena de los cargadores le provocaban un sentimiento de piedad. Para colmo, solían trasladarse en época de lluvias y la caravana se veía obligada a sortear atascaderos y lodazales. ¿Merecía por el simple hecho de ser rica y blanca un trato de reina? ¿Entendía la justicia como el derecho de todos a tener los mismos privilegios? ¿Por qué estos hombres que se llamaban Rutilio, Juan y Tobías eran tratados como animales de carga? Culpaba a sus padres, a los peones, a ella misma. ¿Por qué lo permitíamos? Cierta ocasión, en un arrebato se bajó de la silla de un brinco, cayó con un sentón en el lodo y se manchó los encajes del vestido. Había decidido caminar, abolir las diferencias. Furibundos, sus padres le ordenaron regresar a su asiento, pero ella prefirió viajar sobre una mula. Esa vez, la travesía duró 5 días y se vieron obligados a dormir sobre petates en los humildes jacales donde paraban a descansar, soportando picaduras de insectos y el escándalo de las gallinas. Luego de un periplo tan arduo, el arribo a la finca fue motivo de regocijo. Manos indias les harían de comer, les lavarían la ropa y se encargarían de la limpieza. Una tarde, un mayordomo invitó a varias familias a que se internaran en la espesura de la selva mientras cantaban villancicos y tocaban instrumentos para buscar a un niño Dios que alguien había escondido previamente entre la vegetación. Era época de Navidad. Rosario estaba emocionada y puso todo su empeño en encontrar la santa figura, pero al escuchar los gritos y descubrir que el mayordomo se había destrozado la mano al intentar encender un cohete, sufrió tal impresión que al regresar a la finca se encerró a llorar en su cuarto. El repentino silbido del ferrocarril hizo regresar a Rosario de golpe al presente. «Chayo, ¿te dormiste, verdad?», preguntó Adriana aprensiva. «Ay, hija, esto de irnos a la capital me pone los nervios de punta. Tendremos que buscar dónde vivir, conseguir muebles, hacer durar el dinero para que nos alcance». «Sí, madre, me lo ha dicho 1000 veces. Lo que me preocupa es la escuela. ¿Ya pensó en alguna?». «Ya veremos. No quiero que sea pública. Prefiero que asistas a un colegio religioso». Mientras encontraban un lugar donde vivir, madre e hija se hospedaron en casa de unas primas, las Figueroa. Ellas les ayudaron a conseguir un apartamento de alquiler en la colonia Roma y les recomendaron el colegio Luis G. León para que Rosario estudiara el tercer grado de secundaria, una institución que, si bien no era de monjas, era respetable y de buen nivel académico, ya que contaba con profesores tan preparados como la seño Sara, decana en matemáticas, y la seño Edubiges, maestra de geografía, que conocía a la perfección el globo terráqueo. Aquí ya están en México porque resulta que en Chiapas les llegó un poco tarde la reforma agraria durante la presidencia del general Cárdenas y la familia de Rosario pues tuvo que entregar tierras y quedarse con lo permitido, con lo justo, ¿verdad?
y pues eso les afectó y se vinieron a vivir a la Ciudad de México toda la familia. Por eso nos brincamos ese pedazo que es cuando les llega la noticia de, pues digamos, de que van a perder los privilegios que tenían la familia, ¿verdad? Eso es lo que se trata en estos capítulos que me brinqué, aunque lo dije muy rápido, pero es bueno que se interesen en leerlos, ¿eh? Ahora me voy a brincar hasta el capítulo 8. Capítulo 8, Chiapas y los indios. Aquí ya ella ha hecho su vida en México, ha transcurrido su adolescencia, llega a México a hacer el tercer año de secundaria, se encuentra una amiga muy querida que se llama Dolores Castro, la que conocemos y queremos, y una gran poeta a propósito, y se hacen muy amigas, viajan juntas a Europa, estudian juntas, comparten inquietudes, intereses, y regresan a México después de estar allá y de haber vivido muchas cosas. Y regresan, Rosario invita a Dolores a pasar una temporada en Comitán porque ella se queda, ya perdió a sus padres, se queda con el rancho que lo atiende su medio hermano, que se llama Raúl. Capítulo 8, Chiapas y los indios. La vuelta a la Ciudad de México fue un caos. Los horarios del nuevo continente alteraron los ritmos de Rosario. Los días de noviembre de 1951 fueron intratables. Debió habilitar su casa de madereros para vivir de nuevo en ella, abrir las ventanas para dejar ir el olor a encerrado, solicitar los servicios de María Escandón, organizar asuntos domésticos, restablecer contacto con revistas y editoriales. La plácida vida de estudiante era devorada por la crudeza de la realidad. Tendría que ganar dinero, trabajar duro. Al menos Raúl le mandaba dinero mensualmente desde Chapatengo. Llamó a Ricardo por teléfono, pero su madre le contestó que había salido. Rosario le pidió que le diera el mensaje de que le urgía hablar con él. Sin embargo, tardó una semana en responder. Quedaron de verse en casa de Rosario. Le abrió la puerta a María Escandón y lo pasó a la sala. Como si nunca se hubiera ido de viaje, como si lo estuviera esperando durante meses sobre aquel sillón de la sala, Rosario aguardaba con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo. Vestida con un suéter tejido y falda tableada, parecía una escolar de secundaria. Le sonrió. Ricardo amaba la inocencia con la que ella se presentaba ante él. Lo que no concordaba era aquella imagen resplandeciente con sus ideas avanzadas sobre la mujer, con su tesis retadora, con el desenfado con que viajaba de un país a otro. La saludó, se sentó a su lado, la besó en una mejilla de manera tibia y cordial. No la abrazó ni le dijo que la había extrañado. La prudente distancia que marcaba era una ofensa para Rosario. En el mismo tono en que le hablaría a alguna tía mayor, le preguntó por su viaje. Al percibir aquella indiferencia, ella reprimió la erupción que estallaba en su volcán interior para contarle con frases erráticas algunos de los episodios descritos ampliamente en sus cartas. La actitud de Ricardo era fría y le provocaba un desconcierto cada vez mayor. ¿Qué esperaba? ¿Que él al fin le confesara la tortura que había significado su ausencia? ¿Que hiciera de nuevo la petición de matrimonio que dejara entrever en una de las pocas cartas que le había escrito? Imposible saberlo. La raquítica correspondencia que su amado le enviara durante su estancia en Europa era prueba fehaciente de su falta de interés. ¿Por qué insistía en hacer brotar un jardín de un tallo triste y seco? Ella, sin embargo, había cambiado. No se culpaba a sí misma del desinterés de aquel joven. Lo culpaba a él por su ceguera, por su soberbia, por su temor de que Rosario lo opacara. Llegaba a México con un bagaje inconmensurable de conocimientos y experiencias. Había intercambiado ideas con escritores reconocidos, resuelto problemas urgentes, aprendido a convivir con personas de diferentes historias y nacionalidades, escrito poemas. Él, sin embargo, necesitaba que el foco de atención alumbrara su persona.
Por eso le habló de su tesis, del grupo Hiperión y de sus pláticas filosóficas. ¿Conseguiría una beca? Él también iría a Europa a estudiar, no se quedaría atrás. Así como ella había tenido el desparpajo de relacionarse con extranjeros, él saldría al café o a las librerías con chicas parisinas o alemanas. Rosario quiso gritar, pero no tenía derecho. Su viaje había roto cualquier lazo, cualquier obligación. Ella había cometido el pecado de la libertad y volaría como un globo por los aires sin destino fijo. Antes de estallar en lágrimas, le ofreció a Ricardo un té y se levantó apresurada para ir a la cocina. En una pequeña olla con agua hirviendo, sumergió unas hojas que tiñeron el líquido. Un olor a hierbabuena acarició su nariz y lo respiró pausadamente para tranquilizarse. Al retirar las hojas y dejarlas desmayadas sobre un plato, se identificó. Estaban tan exhaustas y descoloridas como ella. Luego del té, Ricardo le besó el cuello y subió los labios lentamente hacia su boca. La abrazó. La cercanía del cuerpo masculino la animó a confesarle lo mucho que lo había extrañado y la emoción que sentía de volverlo a ver. Él guardó silencio. Lo único que dijo al despedirse fue que la llamaría por teléfono. Palabras etéreas que se perdieron en la noche. Los encuentros siguientes se mancharon con reproches mutuos. Él la culpaba de abandonarlo, de haber permitido que un océano inmenso lo separara. Ella le reclamaba sus salidas con otras mujeres, pero terminaba aceptando su propio egoísmo y le rogaba con la dignidad empequeñecida que no le fuera demasiado infiel. Peleaban una y otra vez. Ricardo juzgaba a Rosario con dureza y ella enfurecía. Sin embargo, no podía evitar doblegarse y repetir el sonsonete. Siempre estoy pensando en usted. Te amo. Lo amo todo lo que soy capaz de amar. ¿Podría amarme un poquito? Más de un mes estuvo Rosario en Chapatengo sin recibir una sola letra de su novio. Alguna postal, una tarjetita amarilla. La historia de la ausencia del amado se repetía una y otra vez y sus poemas se llenaban de imágenes desoladoras. La tierra que huye, una niña que llora el miedo, muelles desolados, orillas que se deshacen. Luego de días de incertidumbre llegó la fatal noticia en el correo proveniente de la Ciudad de México. Una amiga le escribió con letra apresurada que Ricardo se había casado con una pintora llamada Lilia Carrillo y que planeaba viajar con ella a París. No se sabía más. A Rosario le faltó el aire. ¿Había leído bien? Releyó la carta una y otra vez. Arrugó el papel y lo masticó. Era injusto, muy injusto, terrible, nauseabundo. Llevaba más de un año consagrada a él. ¿Valió la pena escribir tantas cartas? ¿Esperarle respuestas con el alma en un hilo? Imaginó sus misivas arrumbadas en algún cajón. Cartas que murieron estranguladas con listones viejos. Ahora entendía sus silencios. Merecía él tanta entrega, tantos pensamientos. ¿En qué momento de sus ilusiones Ricardo invitó a otra a salir? Sintió la traición del filósofo como una espina atravesada en la garganta. Mientras ella escribía extensos poemas de amor, él se paseaba de la mano con aquella intrusa. Se desmoronó. En cada lugar de Europa se había quedado un suspiro, una angustia, un dolor dedicado a Ricardo. Se burló de las estampillas ensalivadas, de la tinta gastada, de la letra extendida a lo largo de las páginas. La situación era insoportable. Se había acostumbrado a dividir sus celos entre un puñado de chicas intrascendentes y pasajeras que aparecían y desaparecían de la vida de su prometido. Pero pensar en una sola resultaba demoledor. Una con quien Ricardo habitaría un cuarto de estudiante en París.
Una que bebería café en la misma taza que él. Una que luciría un anillo de boda. Con profundo dolor comprobó que cualquiera la podía suplir. Que estaba de más en este mundo. Deseó morir. Ya nada valía la pena. Ricardo le había devorado el corazón. ¿Cómo seguir viviendo? El que buscó mi mano para cortar racimos, deje mi mano suelta, sin fruto y sin anillo. Y luego nos brincamos un buen pedazo en el que se incluyen muchos otros pasajes que vale la pena leerlos y que se los dejo para que ustedes los disfruten mejor. No se los voy a platicar, pero llegamos al momento en que Rosario ya es embajadora de México en Tel Aviv. Y casi al final de la novela. Hasta la embajada llegaba a veces el rumor de explosiones. Bueno, aquí hay que aclarar una cosa, ya había, se había divorciado Ricardo y la había vuelto a buscar, se habían casado y tuvieron un hijo. Eso es lo importante en la vida de Rosario, aparte de todo lo que escribió y de todo lo que nos dejó en esa vida que tuvo esta mujer, esa vida tan breve en la que todavía le quedaba mucho, mucho que dar. Hasta la embajada llegaba a veces el rumor de explosiones. Hay guerra en Israel. En el cielo se veían fogonazos. Días después del primer estallido, Rosario entró al Hotel Dan para recabar información. Debía mandar reportes a México, tratar de escribir artículos, saber más. En un salón se reunieron políticos, jefes militares, periodistas. Desarrollaban hipótesis, intentaban adivinar el rumbo que seguirían los hechos. Lamentaban las cuantiosas pérdidas. Uno tras otro, los asistentes exponían sus posturas. Por la virulencia de los ataques, es la guerra del juicio final. Alerta. Los egipcios están cada vez más cerca de Tel Aviv. El estruendo de las explosiones se mezcla con órdenes militares y lamentos. Hay una pestilencia insoportable. Helicópteros vuelan rasantes, tanques expulsan cañonazos, misiles derriban aviones. Es un horror. Varios puestos de combate israelíes están en llamas. Unos jóvenes que acamparon cerca de Tel Aviv tuvieron que refugiarse en un sembradío varias horas para protegerse de las bengalas que caen en paracaídas. Hay decenas de muertos. Los heridos aúllan de dolor. Tuve que fotografiar cuerpos desmembrados entre nubes de arena, partidos a la mitad, en fragmentos, con las vísceras al aire. Es persistente el olor a pólvora y a sangre. Las plegarias buscan los oídos de Dios y no los encuentran. Hay cadáveres regados por todas partes. A un soldado egipcio le arrancaron los ojos. Un silencio sobrecogedor ensombreció el lugar. Rosario dibujó en su mente cada recuento. Imaginó a aquel desdichado sin ojos, un soldado sin mirada, cuencas vacías. ¿Cuánta gente hay que no puede ver? ¿Cuántas mujeres? Sin saber por qué, su mente se fue hasta Comitán, a sus mujeres. No mires, no veas, no alces los ojos, entorna la mirada. Entre aquel soldado y las comitecas, el castigo de no ver. En Comitán, mirar demasiado iba contra la discreción. Observar era impúdico. La vida de las señoras decentes estaba planeada escena por escena. Nacer, crecer, aprender las labores del hogar, casarse, tener hijos, nietos, morir. ¿Para qué preguntar? Todo estaba dicho. Vivir como si se tuvieran vacías las cuencas era una virtud. Un fin de semana su hijo salió de excursión y los sirvientes se retiraron a sus hogares. ¿Cómo resolver los pequeños problemas caseros? Desesperó. Era más fácil escribir un ensayo que utilizar las manos para cuestiones prácticas. No supo prender el gas y se tomó un café frío. Intentó regar el jardín, pero terminó empapada.
Aunque un par de guardias custodiaban el acceso a la embajada, sintió miedo. Revisó las puertas, no fuera a entrar algún extraño. Inesperadamente, como una brisa, llegaron a sus oídos las palabras de su nana. «Mira, Chayito, allá de donde soy, ninguna casa tiene candado. Cuando salen los dueños, le ponen un mecate a la puerta para que el viento no la abra y no entren animales. Los vecinos, al verlo, saben que no hay nadie en la casa y no se les ocurre ni asomarse. Nadie roba, confían en los otros. En tu casa es diferente, querida niña. Está llena de cerraduras. ¿Sabes por qué? Porque ustedes tienen muchas cosas y temen que se las quiten. Las cosas son parte de su ser. Poseer y acumular es su razón de existir». Cuando la voz de Rufina desapareció, Rosario deseó con toda su alma tenerla cerca. «¿A dónde te fuiste, nana? ¿Sigues viviendo?». Luego de la despedida, no había sabido más de ella y se arrepintió de no buscarla. Tras un día desabrido, se hizo de noche. Subió a su habitación. Debía arreglarse para una cena. Se vistió, se maquilló. Lo único que le faltaba era subirse el cierre del vestido. Imposible hacerlo por sí misma. «No hay un par de manos que se acerquen a cerrarme este odioso zíper», se preguntó. «¿No hay nadie? ¿No hay brazos que alcancen a cumplir este simplísimo acto?». Una corriente de aire gélido se coló bajo la tela. Hielo en las axilas, escarcha en la vagina. No en vano, uno de sus alumnos la llamaba Rosario Soledad. ¡Qué cursi, qué cierto! El oleaje allá al fondo de la ventana golpeaba con furia. Después de una guerra, las aguas siguen atemorizadas, pensó en Gabriel. Se acomodó en la orilla de la cama. Rosario Soledad. Decidió faltar a su compromiso y extendió su desilusión sobre la colcha. El tul del verano la envolvía con su tedio. Día tras día se asomaba al buzón con la esperanza de hallar una carta de su adolescente. Y al fin llegó a sus manos una postal con el calendario azteca de un lado y del otro. «Estoy muy contento. Saludos, Gabriel». Se alegró. Allá en México su hijo la recordaba. Aunque el texto constara de solo 5 palabras, le daba existencia. Gracias a aquella postal se sintió luminosa, optimista. Pero al pasar el tiempo no pudo evitar atormentarse con pensamientos siguientes. Gabriel iría a la playa con su padre y sus hermanos. Jugaría a la pelota, hablaría de cosas de hombres, comería platillos enchilados y se sentiría tan muchacho y tan valiente y tan independiente de su madre que renunciaría para siempre a Israel. Durante 2 semanas no tuvo noticias. Preocupada, llamó a México a su amigo Raúl Ortiz de Ortiz. La tranquilizó cuando le explicó que su hijo estaba bien, que lo había contactado para que fueran juntos al aeropuerto a recibir a Nahum Mejed, quien llegaría de Israel con un grupo de alumnos de la Universidad de Jerusalén para visitar zonas arqueológicas. Días después, la posibilidad de ir ella misma a México le devolvió la alegría. El Instituto Nacional para la Protección de la Infancia la invitó a ser la única oradora en un desayuno en Los Pinos al que acudirían 3.000 mujeres. Aceptó de inmediato. Podría ver a su hijo y a sus amigos. Se sintió omnipresente. Se imaginó posando entre un jaguar y un águila en el mural de O'Gorman de la Biblioteca Universitaria o trepada en lo alto de la columna de la Independencia con un par de alas dispuestas a sobrevolar la ciudad. Una mañana, antes de la fecha de su partida, le pidió a Israel Maya que la llevara al bazar árabe de la ciudad vieja de Jerusalén. Deseaba recoger un par de mesas de bronce que había encargado para la sala de estar de la embajada y unos cuernos de ciervo que prometió regalarle al chofer tiempo atrás. Caminaron entre baratijas, velos, tapetes, barro, cerámica. Escucharon pregones, olieron inciensos. En medio de aquel griterío, Rosario sintió bullir la vida. Los colores relumbraban igual que en los mercados mexicanos. Pensó en su país.
pronto estaría allá. Un comerciante árabe les entregó las mesas. En los brazos del chofer, los cuernos de ciervo parecían las intrincadas ramas de un árbol seco. Israel guardó los objetos en la cajuela del Mercedes-Benz y enfiló hacia Tel Aviv por la carretera. Los vientos que provenían del desierto los abrazaron. Rosario sintió que se deshidrataba. Quería llegar cuanto antes. La dejó en la puerta de su residencia y ella descendió deprisa, empapada en sudor. Subió a darse un baño. Salió con el cabello aún chorreando agua envuelta en una bata y caminó descalza sobre el piso de mármol, imaginando cómo se verían las mesas de bronce en su sitio. La penumbra invadía ya los muebles. Recogió un cable del suelo y conectó una lámpara. Vino la descarga. Una luz de luz. La mano fundida al cable. 220 voltios recorrieron desbocado su cuerpo. Lo lanzaron contra un sillón, el sitio donde acostumbraba leer versos, donde veía la televisión con su hijo, donde hacía la lista de las compras. Abrió los ojos. Sentía que le ardían las axilas, muñecas, rodillas. Apenas respiraba. Las pupilas se le llenaron de humo. Un olor a comal chamuscado se le metió en la nariz. Escuchó una carcajada. La bruja de Shaftahal apareció sentada en una mecedora, a sus anchas. De su rostro de papel arrugado emergían facciones filosas. Un rebozo negro envolvía su figura. Mechones blanquísimos se desparramaban sobre su turbia mirada. Se mecía hacia adelante y hacia atrás, apretando con sus manos secas y pardas los descansabrazos. ¿Vienes a anunciar la muerte de mi hermano?, preguntó aterrada Rosario, quemándose por dentro, luchando porque la lengua no se le hiciera nudo. No, la tuya, amenazó con una voz que parecía procedente de un pozo, profunda y musgosa. Tu hermano murió hace mucho. Yo se lo anuncié a tu madre. Ella hubiera preferido que yo me muriera. Eso no importa ahora. Dime, ¿existía alguna vez?, jadeó. Eso nunca se sabe. ¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Voy a morir quemada? ¿Me voy a matar por mi propia mano? ¿Me voy a asesinar?, dijo agonizante con las entrañas cada vez más calientes. No importa, el resultado es siempre el mismo, un cuerpo inservible y apestoso. La bruja chasqueó los dedos. La sangre de Rosario hirvió y su llamarada interna comenzó a quemarle la ropa. Luego de estacionar el automóvil, el chofer entró a la residencia. Cargaba una mesa. No había nadie. Empleados y sirvientes estaban de vacaciones. Llegó a su nariz un olor nauseabundo. Buscó a la embajadora. No la encontró en la planta baja y se atrevió a subir a la sala de estar. Vio a Rosario tendida sobre el sillón, con los dedos de una mano negros y enjutos. Aún respiraba. El hombre pidió auxilio una, dos veces, tres, aunque sabía que nadie contestaría. Pidió por teléfono una ambulancia. La camilla era dura e higiénica. La sirena chillaba de manera intermitente, pero Rosario no la escuchaba. Tenía los oídos calcinados, las entrañas hirviendo. Su propio olor a piel quemada le daba náuseas. ¿Por qué nadie me toma de la mano? ¿Por qué nadie está conmigo si me estoy muriendo? Su fuego interno se transformó en hielo. Nana, ¿dónde estás? ¿Ya vienes? Hace mucho que no me enredo en tu rebozo. Unos enfermeros midieron su pulso y le clavaron una aguja con suero. No me dejes, Nana. Le colocaron una máscara de oxígeno. Cumplían su rutina. Intentó abrir la boca para suplicarles que la llevasen de vuelta a la embajada, pero se había tragado su propia lengua. Se preguntó si su vida había sido un espejismo. Sonrió con los labios negros. He aquí que la muerte tarda como el olvido. Nos va invadiendo lenta, poro a poro. Es inútil correr, precipitarse. Recordó que años antes había dado a luz a un niño, una criatura amorosa e hilarante. ¿Dónde estás, Gabriel? A 1000 kilómetros de distancia. Pensó en su residencia y en la terraza que tenía vista al mar. Quiso refrescarse, apagar el incendio.
añoró su escritorio. Sobre él había dejado un poema inconcluso y deseó regresar a terminarlo. ¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve la cara a la pared? Pidió con toda su alma abrazar a su hijo, finalizar los versos. Rezó las primeras palabras del Padre Nuestro. Por un ventanuco vio las luces de Tel Aviv. Nunca imaginó que moriría tan lejos. Ojalá que estos fragmentos muy breves de esta hermosa novela, es una hermosa novela y nos acerca mucho a Rosario Castellanos, es un espléndido homenaje a esta escritora excelente que es Rosario Castellanos. Gracias a la autora, a Rebeca Orozco, al aire en que se crece, por favor, no dejen de leerla. De verdad, es aparte de que aprendemos mucho, ojalá que se acerquen a toda la obra de Rebeca Orozco y también a la obra de Rosario Castellanos, que supongo que ese es el homenaje que le quiere hacer Rebeca Orozco a Rosario Castellanos. Muchas gracias. Gobierno de México.